Estamos muy contentos de regresar a esta gran sede Expo Santa Fe. Agradecemos todo el apoyo que los directivos de este gran recinto nos han brindado para la realización de nuestro evento. Con un valor de mercado de 1.200 millones de dólares y una producción de cerca de 12 millones de toneladas, la industria de envase y embalaje en México mantiene un crecimiento constante. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, la AME, la producción total de la industria del envase y embalaje aumentó un 5.1% en el 2017 y se espera un crecimiento entre el 4.7 y 5.1 al cierre del 2018. Para esta edición, en Expopac México, esperamos recibir a más de 23.000 compradores calificados de todo el país y de Latinoamérica, representando a las industrias usuarias de tecnología para envasado y procesamiento más importantes, como lo son la industria de alimentos y bebidas, la industria farmacéutica, del cuidado personal y del hogar, de las artes gráficas, la industria química, electrónica, textiles y la industria automotriz, entre muchas más. Este año en Expopac México, los visitantes podrán conectar con más de 1.000 empresas expositoras representando a 20 países. Y podrán encontrar pabellones internacionales de Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia y un pabellón del estado de Illinois de Estados Unidos. Los expositores internacionales incluyen a 145 miembros de PMMI, la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, y su pabellón alojará a 100 de estas empresas. En un espacio de casi 2.950 metros cuadrados netos de exposición, un 18% más grande que la edición anterior. Aunado a la oferta de tecnología, insumos y servicios profesionales presentes en los más de 19.300 metros cuadrados netos de exposición, Expopac México aloja la Semana del Envase, organizada por la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, la AME, que conjunta la realización de su Congreso Nacional, un completo ciclo de conferencias con temas de tendencias e innovación, así como la premiación del certamen Envase Estelar. Contaremos con nuestro espacio de innovadores, que se presentará por tercera ocasión en México, con una amplia variedad de conferencias gratuitas sobre tendencias y tecnologías de vanguardia dentro del piso de exposición. Además, como novedades para esta edición, tendremos un taller de seguridad en robótica impartido por la Asociación para el Avance de la Automatización A3, así como un encuentro de líderes empresarias de la industria de artes gráficas y el empaque, organizado por la revista Label Pack. Asimismo, me da mucho gusto compartirles que en esta edición, nuestro programa Expopac Verde, que apoya y difunde la tecnología sustentable, rompe el récord con la participación de 162 empresas con soluciones amigables con el medio ambiente, representando poco más del 15% de nuestros expositores en el piso de exposición.